Estamos en esta jornada, en esta tarde, estamos con Omar Neri y Mónica Simoncini. Ellos y ella es realizadores del documental Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas. La idea de poder hacer esta entrevista con las realizadoras y el realizador era poder charlar un poco en el marco de del Día de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos sobre este documental que se filmó parte en los 70 y que ellos pudieron rescatar y poder hacer este documental contando una experiencia de educación popular en el año 73 allá en la provincia de Neuquén, principalmente en Centenario. En otro momento estaremos entrevistando también a una de las docentes o de las participantes de ese espacio en aquel momento, pero en este caso estamos con Omar y con Mónica para que nos cuenten un poco cómo fue que ustedes que llegaron a esa historia y que pudieron empezar a hacer el documental, si primero llegaron al material que ya se había grabado o se encontraron con eso después de la experiencia. En el momento que nos encontramos con el material, estábamos transitando una experiencia de educación popular. Habíamos empezado a leer a Freire, estábamos cursando en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros fuimos el primer grupo de periodismo de investigación de la carrera cuando se fundó la carrera en la universidad. Se fundó la universidad. En un momento nos contactamos con un amigo de Omar que nos cuenta que un amigo suyo en Neuquén, que era fotógrafo, había filmado una experiencia de alfabetización y que él creía que tenía las latas guardadas, un poco así el comentario, y que él se acordaba de que los alumnos o el grupo habían construido una escuela. Entonces nos parecía como una historia muy Freire, y dijimos, bueno, vamos a indagar un poco más. Empezamos a llamar por teléfono, hasta que bueno, dimos con la maestra, que es Elsa Palavecini, y pudimos contarle a ella cuál era nuestra idea. Ella nos contó un poco lo que recordaba, fue muy emotivo. Tuvimos esa primera entrevista que para nosotros fue un momento muy importante para la película. Elsa era una persona muy aguda, muy directa, enseguida nos puso a pensar qué era lo que queríamos hacer, nos contó un poco la historia, un poco su historia personal. Entonces ahí como que se empezó a mover un poco todo el escenario, hasta que finalmente dimos con Raúl Rodríguez y con las imágenes, que bueno, que eran maravillosas, mucho más de lo que nosotros pensábamos, digamos. Cuando fuimos tirando de ese hilo, fuimos descubriendo que la historia era enorme, era muy importante, y bueno, ahí fue un poco el germen de cómo empieza a construirse el documental. Y un poco, digamos, sintetizaba varios de los temas que nos interesaban en ese momento, ¿no? Que tenían que ver con la militancia de los 70, sentíamos que no estaba profundizado el tema de, o no estaba mostrado de alguna manera como reivindicando esas experiencias, ¿no? Sentíamos que las películas que habían sido hechas hasta ese momento eran un poco derrotistas o resaltaban ese lado de los años 70, y nosotros teníamos ganas de contar una historia que tuviera algún dejo de esperanza, digamos, ¿no? Que tuviera como por delante la positividad de que vale la pena militar, luchar por los derechos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con esa historia que además cruzaba otro tema que nos empezaba a interesar en ese momento, que era el cine, porque nosotros estábamos estudiando periodismo de investigación. Y de repente, a partir de un taller que tuvimos, que lo daba el grupo de cine insurgente, nos empezamos a interesar por la cámara y por el montaje, y bueno, fue... Y esta historia, la de Uso Mis Manos, entonces además de tener esa parte de la militancia y esta experiencia de alguna manera positiva, también tenía la historia de la película, ¿no? Que nos parecía que también contaba como un lado cultural
del fenómeno de los años 70 que tampoco estaba demasiado revisado, ¿no? Y un fenómeno además que había sido en un lugar como muy chiquito, ¿no? Que parecía como muy chiquito, era como una experiencia muy chiquita, pero que de pronto después con la difusión de la película nos dimos cuenta de que había sido miles, cientos de lugares donde se había dado esa experiencia de la alfabetización. Esta con la particularidad de que había alguien que había tenido la intención, la visión y los elementos y las herramientas para poder filmarla, ¿no? Entonces, lo que recogíamos cuando pasábamos la película era qué bueno, porque nosotros acá tuvimos esta experiencia, pero nadie la filmó, entonces empezaban como a surgir todas esas historias a partir de la de Villa Obrera, ¿no? Y el proceso de realización e investigación, ustedes lo... Se tuvieron que trasladar, digo, sí, se trasladaron a Neuquén. La duda es, ¿cuánto tiempo estuvieron en Centenario, en Neuquén? ¿Estuvieron un tiempo asentados ahí o tuvieron que viajar regularmente para poder hacerlo? En principio hicimos un primer viaje en enero, que era cuando podíamos. Teníamos muy poca información, básicamente teníamos los nombres de las personas que aparecían en la película de Raúl del 73, que bueno, es parte del final de Uso mis manos. Un poco a partir de ahí empezamos a indagar por teléfono. Habíamos hecho una investigación más histórica respecto de lo que era la CREAR, lo que habían sido los programas de alfabetización. También era época, fue en el año 2002, o sea, veníamos del 2001, de toda una movilización de gente en la calle, todo eso también dio para que la gente tuviera más ganas de hablar, era más fácil conseguir alguna información que a lo mejor un tiempo atrás. Hicimos ese primer viaje, contactamos a la gente, contactamos a Fermina, que es una persona muy importante en la historia. Y bueno, fue como raro, porque no, la gente esperaba tal vez un equipo de cine, un camión, y éramos solo nosotros con un equipo mínimo de filmación. Sí, nosotros nos habíamos comprado la cámara en diciembre, o sea, una camarita chiquitita, digital, de las primeras cámaras, y en enero viajamos con esa cámara, entonces también, o sea, fue encontrarnos con toda casi una primera experiencia también como cineastas, digamos, como realizadores, porque, o sea, justamente no íbamos en el rol de realizadores, lo que contaba Moni recién, la gente esperaba que llegamos al barrio en colectivo, caminando, nos metimos en el barrio hasta que llegamos a la casa donde nos habían indicado que teníamos que ir. No, casi no había internet, no había otras posibilidades de conectarse, ¿no? Todo esto, como decíamos, ni fue por teléfono. Y bueno, ahí empezamos un poco a indagar un poco en la historia y a conocer a las personas que habían participado. Y después hicimos, eso fue prácticamente, creo que no fueron más de una semana que estuvimos ahí. Y bueno, cuando volvimos y vimos el material y pudimos ver finalmente las imágenes, digitalizar las imágenes de Raúl, nos dimos cuenta que la historia, digamos, podía dar para otro viaje más. Y ahí hicimos un segundo viaje en abril de ese mismo año, que hicimos el montaje de la película, que se estrenó en junio. En el medio hicimos, entre el viaje de enero y el viaje de abril, hicimos una exposición con un grupo de educación popular, mostrando algunas partes de las imágenes, contando un poco cuál era nuestra idea respecto de lo que queríamos contar, y ahí recibimos un aporte y un impulso muy importante, ¿no? Ese intercambio también nos aportó mucho. Quería agregar otra cosa respecto a los temas que cruzaba la película. Cuando hablábamos del tema de la educación de adultos, el tema del cine y el compromiso del director, del lugar de la cámara, de toda una serie de reflexiones que el trabajo de Raúl nos ofrecía, también empezaban a aparecer temas como la organización de las mujeres en el barrio,
lo que significaba que una mujer fuera a un grupo de alfabetización de adultos, el tema de los agrotóxicos, hay uno de los pasajes donde uno de los trabajadores dice, usamos unos remedios, pero lo que están usando son agrotóxicos. El tema de la organización de barrio y aquella construcción de la escuela era la construcción de una guardería para que estas mujeres pudieran dedicarse a otras tareas y tuvieran un marco de contención para los niños. Realmente la experiencia habilitaba un montón de temas que nos interesaba mostrar y poner y poner en discusión, aunque no los podíamos desarrollar todos porque una película son 50 minutos, no se pueden tocar todos los temas. En uso mis manos, esa fraternidad que encontramos en ese grupo nos permitió por lo menos ir nombrando y mencionando una serie de cuestiones también respecto para qué aprender a leer y escribir, cuál es la relación respecto de la religión, cuál es la relación con respecto al patrón, a los trabajadores, era como, se iban abriendo un montón de pequeñas ventanas para que la película pudiera cumplir su objetivo, que también, como había sido el objetivo en el 73, también el nuestro, era que esta película pueda verse en los barrios, en las agrupaciones de vecinos que se organizaban, que sea, bueno, esto, una ventana de esperanza en la lucha, ¿no? Mar, que no me acuerdo, yo en ese momento estudiaba en Neuquén, estudié el profesorado de Historia, me acuerdo haberla visto en Neuquén, no me acuerdo en qué contexto, si fue el estreno, si fue en la universidad, pero me acuerdo de lo que significó en ese momento. Recién cuando hablaba Omar que planteó abril del 2002, que fue el momento en el que se intentó hacer el desalojo de Salón, bueno, como todo lo que estaba pasando en ese momento en Neuquén, y ustedes con esa película que como decíamos recién, que rescataba diferentes cuestiones que por ahí uno en ese momento no las veía y con el paso del tiempo la va viendo y le va dando otro significado. Por ahí me gustaría hablar, en relación a la realización en sí mismo, ¿cómo fue desde la gestión, desde lo económico, de tener que llevar adelante un proceso de trabajo autogestivo por parte de ustedes, con lo que significa, ¿no? En el cine, por ahí en ese momento era todavía mucho más difícil que lo que es ahora, teniendo en cuenta la situación en la que está el cine nacional? O sea, en realidad no nos planteábamos mucho esto. Creo que es un debate que se fue dando con los años, el tema de la financiación y todo. En ese momento, nosotros, yo creo que Moni también, conocimos el INCA, el Instituto de Cine, lo conocimos, no sé, en el 2006, en el 2007, no sé, muchos años después. No teníamos mucha idea de cómo funcionaba esto de que el cine tenía que estar financiado y todo esto. O sea, nosotros hacíamos películas porque sabíamos que era importante y había que hacerlas. No nos planteábamos mucho el tema de... O sea, lo hacíamos también en los tiempos que nos... O sea, el primer viaje este que hicimos eran las vacaciones, eran los 10 días que teníamos de vacaciones en los laburos que teníamos. Entonces, no hubo un planteo con respecto a eso. Ni en Uso mis manos, ni en las primeras películas siguientes, ni en Gaviotas Blindadas, en Clase, en Arma Cargada de Futuro, o sea, pasaron muchos años. O sea, la primera película que estrenamos que tuvo una financiación oficial, digamos, fue en el 2014. Lo que sí teníamos en cuenta, empezamos a descubrir, era la difusión que se podía hacer de esas películas. Por más que no eran películas que estaban, digamos, en un circuito comercial o que tenían que ver con, que tenían, digamos, porque hay como una elite del cine en todo esto, ¿no? Hay que decirlo, o sea, se fue formando de alguna manera, hay como un grupo de elite, bueno, los tipos que hacen cine, qué sé yo. Nosotros veníamos de otro palo, nunca fuimos a una escuela de cine, no tenemos esa formación, nos fuimos formando en la calle con todo lo que fue el 2001, el 2002, llegamos con todo ese bagaje, digamos. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta era que podíamos meternos de alguna manera en los festivales, en algún pequeño circuito, y la verdad que en ese sentido, digamos, lo que siempre intentamos hacer, lo que nos importaba era la difusión, ¿no? La distribución,
que es algo que ya planteaba Raimundo Gleiser en los 70, ¿no? El cine de la base era eso, era bueno, vamos a llevar el cine a los barrios, vamos a, o sea, el tema es la difusión, la hacemos como podemos, pero el tema es, bueno, a ver cómo la difundimos, venimos de ese palo. Entonces, bueno, ahí fue que con Uso Mis Manos tuvimos como esa experiencia, y metimos en los festivales, la película empezó a ganar premios, o sea, para sorpresa nuestra, porque no estaba pensada para eso, como decía Mónica, estaba pensada para que se pueda pasar en los grupos de alfabetización, en las organizaciones populares, y de pronto nos vimos viajando por Italia, por, no sé, por Holanda, qué sé yo, por, hicimos como una gira también por Europa, o sea, fue como una especie de, bueno, darnos cuenta de que no todo pasaba por el tema de la financiación, sino que había algo que nosotros podíamos hacer que tenía que ver con la difusión de la película, y que las pilas en ese momento, y todavía hoy, por supuesto, estaban puestas muy, mucho en eso. Nosotros, fue nuestra primera película, nosotros aprendimos un montón a partir de Uso Mis Manos, aprendimos el valor de poner testimonios de gente común, de una vecina, de un barrio, de una migrante chilena que es ahora neuquina. En ese momento, como vos nombrabas antes lo de Sanón, había sido la toma de la fábrica y muchos trabajadores de Sanón eran de ahí, de Centenario, son de ahí, de Centenario. Se daban situaciones que nosotros estábamos poniendo en pantalla y que recogían la historia de esos trabajadores mucho antes de la toma de la fábrica y que venían a reafirmar eso a través de gente común, sin ser grandes personalidades ni grandes dirigentes. Y eso en el público generaba un efecto muy fuerte, ¿no? Bueno, como lo decía Omar, nosotros aprendimos mucho también de Raimundo. También hacia lo interno y lo personal, nuestro trabajo de romper con algunos prejuicios, de tener una mirada más abierta, de realmente de valorar la mirada del otro al momento de mostrarla, de respetarla, de no estar buscando siempre una respuesta que a uno le cierre en el montaje, ¿no? Sino poder encontrar ese clima para que el otro pueda expresarse. Creo que también nosotros hicimos un proceso de educación popular a partir de la película, que nos alimenta hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. En muchos sentidos. Eso mismo. Dale. Perdón, y una cosa más. Sí. Y el uso de la tecnología, y un uso revolucionario de la tecnología, porque teníamos una cámara hogareña, unos micrófonos, digamos que se escucha en la película, no teníamos grandes cosas y no paramos por eso, seguimos adelante y quisimos, hicimos lo mejor dentro de lo que teníamos, como para, o sea, teníamos esa tecnología que es a lo mejor para filmar unas vacaciones, bueno, nosotros le dimos la vuelta y decidimos usarla de una manera profesional, digamos. Bueno, quedan muchas cosas interesantes para charlar, pero como para ir terminando, después me gustaría igual que sigamos charlando un poco más, pero para cerrar la entrevista, esto último que decías vos, el proceso educativo que ustedes tuvieron, me parece que siempre se discute de quiénes pueden hacer cine, quiénes podemos hacer televisión, quiénes podemos hacer comunicación, y me parece que está como muy claro desde las historias que se cuentan y cómo las cuentan ustedes. Desde cómo le llegó la cámara a Raúl, a Raúl, el proceso que hizo Raúl para grabar y cómo ustedes se fueron incorporando lo que se hizo en ese momento para darle una mirada de la realidad en otro contexto. Digo, no era lo mismo Neuquén en el 73 con el, como, con el gobierno de Cámpora en la Nación, digo, que es con Sovich en la provincia. Entonces, me parece que esa relectura que ustedes hicieron en ese proceso y que incluso hoy uno lo ve y puede, esto como decía recién, analizar los diferentes aristas, diferentes miradas, y por ahí estaría bueno como para cerrar, por ahí contar un poco las sensaciones que sintieron ustedes en ese proceso educativo
comunicacional, desde el cine, desde las artes, y cómo eso ustedes creen que repercutió en la comunidad de Centenario o de Villa Obrera. Creo que siempre lo que tuvimos en cuenta es que, digamos, cuentes la historia que cuentes, siempre tenés que llegar al espectador desde la emoción, ¿no? Desde lo sensible, digamos. Y cuando vimos el material de Raúl, nos dimos cuenta de que estaba hecho con una sensibilidad enorme, ¿no? Que estaba hecho, que estaba filmado con el ojo del corazón, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, teníamos que ser un poco solidarios con eso, teníamos que ser, nosotros queríamos transmitir esa sensibilidad de alguna manera, ¿no? Ser solidarios con esa parte de la historia, teníamos que de alguna manera continuar esa. Era muy difícil porque sabíamos que lo profesional que era Raúl, tenía muchos años de experiencia en fotografía, pero bueno, pusimos lo mejor que teníamos para tratar de que la historia, digamos, se contara desde este lugar, desde el lugar de lo sensible. Sabíamos que era una historia de lucha, de que había habido momentos de triunfos y momentos de retroceso, digamos, cuando llegó la dictadura, todo eso se pudrió, bueno, pero sabíamos que lo esencial, y lo seguimos sosteniendo, es trabajar con la sensibilidad, ¿no? No trabajar desde lo que vulgarmente se llama la bajada de línea y todo eso, ¿no? Sino que trabajar desde el humor, desde lo sensible que puede ser la luz, ¿no? Porque somos también trabajadores de la luz y del sonido. Aprendimos mucho de lo que nos contaba la gente desde bueno, la anécdota que contamos siempre, que, ¿no? Que cuando le dijimos a una de las protagonistas, a Ana, ¿no? que nos lea algo, agarró un libro de yoga. Y yo en ese momento decía, un libro de yoga, o sea, pero después charlándolo con, cuando volvimos con el material y lo charlamos con Elsa, porque Elsa, la maestra, fue como también una guía en el montaje, nos decía, claro, o sea, ella puede hacer yoga porque me puede leer, o sea, nos abrió los ojos en muchos sentidos esa pequeña escena, ¿no? Y después el estreno, ¿no? Después también podemos hablar del estreno, fue en el Cine San Martín de Centenario, que se reabrió un poco para la película, y tuvo dos funciones de 500 personas, o sea, fue todo el barrio, más un montón de gente de Centenario, ¿no? Llegó todo el barrio, y fue como un momento también donde, fue como un ida y vuelta también, donde los espectadores, los protagonistas, digamos, hubo como una comunión de donde no, donde el digamos, los realizadores y los protagonistas éramos como de alguna manera uno solo, ¿no? Posterior al estreno, muy poco después, un mes después, se produjo un corte de ruta, de la ruta que pasa por al lado de Villa Obrera, que es la que va a Cinco Saltos, porque había un reclamo respecto a la comida que llegaba a la guardería, y en las imágenes de televisión del corte, muchas personas, las personas que hablaban, que estaban en el corte, mencionaban esa guardería como construida por sus padres. Y eso surge un poco a partir de la película, ¿no? Ese apropiarse de, uy, esto, y están las imágenes de los padres construyendo, los padres de muchas de estas personas adultas que habían ido a esa guardería y que esa guardería parece que hubiera estado siempre ahí o que lo hubiera puesto el Estado, y no, había sido una conquista de un barrio organizado, y esa conciencia 30 años después daba una fuerza a esa comunidad increíble, ¿no? Que es apropiarnos de nuestra propia historia, no dejar que, digamos, no empezar de vuelta, como decía Rodolfo Walsh, sino nuestra historia viene de atrás y hay que tomarla en cuenta. La escena para mí, así como contaba Omar, para mí también fue un momento importante cuando preguntamos a una de las mujeres por qué quería aprender a leer y escribir, y ella mencionó que porque iba a la iglesia. Entonces nosotros dijimos, pero no es por el socialismo y la revolución, no, es porque quería ir a la iglesia. Entonces la importancia de comprender por qué aprender a leer y escribir para una persona, y aceptar que una persona tal vez, si no sabe leer, no va a ir a ocupar ese lugar de fiel y de igualdad entre los fieles,
Y lo mismo nos pasó con la escena de yoga. Y bueno, ahora por suerte, recién ahora vamos a yoga. Recién ahora. Llevo un montón de años. Un aprendizaje increíble fue conocer a esa comunidad, a Elsa, a Fermina, a Raúl, todo lo que ellos habían vivido en su vida como militantes, y todo lo que ellos podían recoger a partir del reconocimiento de la película, ellos y toda la gente que había participado de la experiencia, ¿no? Presentarla en el cine con toda su comunidad, reconociéndolos, es un paso muy importante.